La herencia de Héctor Suárez. ¿Acaso empezará una nueva contienda para ver quién se va a quedar con qué cosas? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La noticia de que Héctor Suárez había perdido la vida sorprendió muchísimo al mundo del espectáculo y muchos artistas, políticos y fanáticos decidieron darle el pésame a la familia del actor. Ahora, tras su partida, está empezando una discusión acerca de que si los hijos del actor empezarán una contienda para ver quién se quedará con la herencia de su padre. Héctor Suárez perdió la vida luego de una dura batalla contra su enfermedad terminal, la cual había padecido por mucho tiempo. Y es que de hecho en los últimos meses había estado en el hospital en varias ocasiones. La familia dio la noticia de su partida y el portador oficial es su hijo, Héctor Suárez Gómez. En una entrevista para el programa Venga la Alegría, el hermano del actor dijo que el comediante ya estaba cansado y que su partida fue una consecuencia de esto. Además reveló que una noche antes, Héctor Suárez se despidió de su familia de forma normal y que partió a lo largo de la noche. Este actor tuvo una de las carreras más largas y exitosas en el mundo de los espectáculos. Por eso logró acumular una buena herencia para sus hijos. Ellos son Héctor Suárez Gómez y Julieta Suárez Gómez. Y es de hecho la hija quien habla de la herencia de su padre. Julieta explicó en una nueva entrevista que Héctor Suárez tiene hijos pequeños y que son ellos, y ellos son los que más necesitarían del dinero que su padre pudo dejar en esta herencia. De esta manera se descarta una contienda, al menos hasta ahora, entre los hijos del actor, por los bienes y el dinero que pudo haber dejado. Vale la pena mencionar que Julieta de hecho no llegó a México para poder despedirse de su padre, pero ella mencionó que siempre estuvo muy al pendiente durante toda su enfermedad. Durante la entrevista, Gustavo, el hermano de Héctor Suárez, confirmó que la partida del actor fue completamente sorpresiva, mencionando: "El fin de semana habíamos estado hablando, estábamos trabajando, estábamos con cosas para el programa que tenía pensado hacer y todo, y estábamos bien. Creo que su organismo, por la edad y pues por todo, dejó de luchar. Pero Dios sabe por qué hace estas cosas. Teníamos proyectos para que trabajara, para hacer cosas, pero desgraciadamente pasó esto". Respecto a la tristeza que está envolviendo en estos momentos a la familia, el hermano de Héctor Suárez mencionó: "Yo estoy aquí con ellos, pero estamos un poquito achicados. Inclusive estoy dando esto a través de ustedes por las atenciones que han tenido con mi hermano. Pero pues mi sobrino, Héctor Suárez Gómez, es quien trabaja con los medios". Finalmente, Gustavo Suárez expresó su agradecimiento total con toda la gente que les ha enviado sus condolencias y confirmó que los funerales se realizarán en total privacidad. Mientras tanto, Héctor Suárez Gómez compartió una fotografía en la cual aparecen las tres generaciones. Suárez Gómez compartió esta fotografía por medio de su Instagram y recordó que en aquella ocasión su padre y su hijo lo fueron a visitar a Miami a finales de febrero. En la descripción, Suárez Gómez escribió: "Y sin saberlo, esta fue nuestra última foto juntos. Las tres generaciones reíamos. Pablo molestaba a su abuelo a cada rato". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones y de igual manera síguenos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.